con comino y cúrcuma, con vinagre de manzana diluido en agua. ¿Y quién soy yo que acabas de salir de tu casa y te encuentras con alguien ahí con una cámara? Qué feo, ¿no? Es mi reality. Keeping up with the Kardashians. Buenos días, mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Pues les cuento que yo acabo de terminar de hacer mi sesión de yoga mañanera. Y bueno, les quería hablar un poco sobre lo que va a ser este video y este segmento en mi canal de YouTube, ¿verdad? Mi fitness journey desde súper pequeña ha sido una montaña rusa. A una corta edad hacía muchos deportes, era muy riquitiquiti y súper flaca. Después en la secundaria subí un montón de peso porque no me cuidaba, aun cuando hacía un montón de ejercicio. Luego perdí como 60 libras al meterme a la universidad. Luego tuve un accidente de rodilla que me impidió por un buen rato. Luego subí de nuevo de peso porque, ¿sabes? Me estaba disfrutando, salía con mis amigos, estaba tomando, saliendo de fiesta, comiendo como una chica de 21, 22 años normal. Y bueno, cuando me metí a Señorita Panamá, ahí fue que decidí, dije, ¿sabes qué? En verdad no me siento cómoda en el cuerpo que tengo, tengo que hacer algo sobre esto. En mi proceso de Señorita Panamá, yo sí bajé de peso bastante al principio, pero sí estaba en un punto en el que no estaba restringiéndome mucho, estaba comiendo latas de atún, no me estaba disfrutando, y yo siempre he tenido muy buena relación con la comida. Para mí la comida es muy importante. He decidido tomar el control. Quiero el control sobre mi felicidad, quiero el control sobre mi cuerpo, quiero el control sobre lo que como, lo que no como, lo que se mete a mi cuerpo al final del día, el ejercicio que hago, de todo eso. No quiero pesar un número muy bajo y ver ese número en la pesa y sentirme orgullosa sabiendo, y yo sé que no me voy a sentir orgullosa sabiendo que solamente estoy comiendo latas de atún y pepino y sacrificando la comida demasiado rica de mi mamá, o sacrificando tacos y comida que en verdad me encanta y comida que me gusta. Entonces sí quiero encontrar ese balance. Y obviamente antes de empezar el video vamos a hacer un disclaimer rapidito. Yo no soy nutricionista, yo no soy doctor. Sí tengo dos personas que me están ayudando a través de este journey. Les sugiero con todo corazón, por favor, que hablen con un profesional. En estos videos estoy haciendo lo que a mí me funciona, lo que me sirve a mí. Puede que también les funcione a ustedes, pero les sugiero de todo corazón que hablen con un profesional y que sea esa persona que determina si a ustedes también les va a funcionar o no. Bueno, sin hacerlos más esperar, vamos a entrar en lo que va a ser mi fitness journey y vamos a ver qué es lo que yo como en un día. Bueno, chicos, voy a ir a bañarme porque estoy sudadísima. Obviamente ustedes no me pueden acompañar a eso, pero sí nos vamos a ver muy pronto para hacer el desayuno. ¡Que tengo hambre! ¡Vamos! Bueno, chicos, ya me bañé. Estoy muy emocionada porque finalmente voy a desayunar. Que yo misma lo exprimí hace unos días y me va a acompañar la avena. En verdad, esto está divino. Generalmente no desayuno, pero hoy tenía mucha hambre. Entonces me preparé un bowl de avena con media banana picada y lo cocino con esa media banana, con semillas de chía, con semillas de sésamo, un poquitín de miel. ¿Qué más le eché? Y leche de soya sin azúcar, orgánico. Está divino. Obviamente lo terminamos con un poquito de canela porque canela en la mañana siento que me da como un boom, acelera demasiado mi metabolismo para el día y siento que es como un bowl demasiado caliente. Estoy muy feliz, muy acogedor, como un abrazo en un bowl, literalmente. Entonces voy a ir a comerlo. Bueno, me encuentro en mi balcón de nuevo porque el atardecer estaba demasiado lindo. Y sí, dije atardecer y sí, estoy almorzando porque me tomé un nap que estaba demasiado rico, pero muy necesario. Me quedé dormido, pero me desperté y son los falafels que quedaron brutales. Y con esos falafels hice un pita, con un pita integral. Hice los falafels, la cebollita con vinagre de manzana para que quede un poco ácido, labne, un picantito casero y sauerkraut. Y acá al lado tengo una salsa de ajo también casero y obviamente mi agua gaseosa. Voy a terminar esto, voy a dejar que la comida repose un poquito y vamos a bajar a hacer ejercicio, ¿ok? Porque sí necesito meter ese ejercicio y hacer algo por lo menos hoy. Alguien está aquí para robarme la comida. Es un bowl de huevo bastante regular. Es como un healthy wellness bowl. Tiene arroz basmati abajo, un poquito de sauerkraut, sabes, buenos probióticos, un poquito de curry de papas, acelgas de colores. Hey baby, acelgas de colores, un poco de brócoli, salsa de ajo, un poquito de hummus, semillas de sésamo, ¿qué más? Y el everything but the bagel seasoning, que sí tiene sal. Ya le había echado sal a la comida, pero obviamente tiene disque flakes de garlic y flakes de onions y entonces está súper rico. 100% se los recomiendo. Es una buena forma de consumir vegetales, es una buena forma de consumir muchos micronutrients. Acá está, tienes mucha proteína del sésamo, tienes proteína en verdad los vegetales también tienen mucha proteína. Obviamente good carbs que te van a dejar llenos por bastante tiempo. Entonces voy a seguir viendo Netflix, maybe juego un poquito de Overwatch y de ahí me vi un poquito de postre. Entonces nos vemos pronto, ¿verdad baby? ¿Verdad baby? Ven. Dile chao. Ella siempre ruega para que le dé comida. Mira, mira mi amor. Está toda cómoda. Nos vemos ahorita. Voy a terminar de cenar, ver Netflix, jugar un poquito de Overwatch y nos vemos para la hora de postre. Bueno, chicos, me despido aquí. Ya es bastante tarde, ya he visto el Netflix para el día de hoy, ya he jugado los videojuegos que tenía que jugar para el día de hoy. Gracias por ver el video. No pude comer postre porque todos en la familia se me adelantaron, pero creo que es Dios diciéndome de que hoy no es un día para postre, ¿saben? Los quiero muchísimo, les mando un abrazote, por favor cuídense sus días durante la cuarentena. Y bueno, sin demorarles mucho, sin tomarles mucho tiempo, un besote, besote, besote. Y adiós.